Hola, bienvenidos a nuestro segundo programa. Hoy nos encontramos en el dique Dumesnil. Antes de dar comienzo con nuestro segundo programa, queremos agradecer a todos los que vieron y compartieron nuestro primer programa. Estos son los avances de nuestro segundo programa. Con la primera chata del día. Es de Ariel, de Córdoba Capital, y nos trae su Ford F100 modelo 71. Hola, mi nombre es Ariel, acá presento mi F100 modelo 1971. Tiene un motor 221 con caja de 4 que se lo he cambiado aproximadamente hace 5 años. Inicialmente de fábrica esta camioneta venía con un Perkins 4 de 3 velocidades, pero muy ruidoso, así que no me gustaba. Y bueno, hicimos el gran cambio ese con GNC y la caja de 4. Hace aproximadamente 50 años que está esta camioneta. La compró mi abuelo en 1972, la camioneta del 71. Luego pasó a mi padre y bueno, en el 2008 la tengo yo a mi cargo. Le hice una restauración completa de chapa, pintura, todo lo que es mecánica. Y bueno, lo que sí me gustaría hacerle sería colocarle un equipo de aire acondicionado. Eso sería mi gran proyecto para futuro. Así que bueno, espero que les haya gustado y bueno, que les haya caído muy bien. Eso es todo. Gracias.
febrero se llevará a cabo el primer encuentro provincial de F-Series Córdoba. Te dejamos con Nahuel, el organizador del evento y uno de los organizadores de F-Series Córdoba. Hola, soy Nahuel Leiva, soy uno de los organizadores del Club F-Series Córdoba y bueno, estoy en esta ocasión para contarles que el 20 y 21 de febrero vamos a estar organizando el primer provincial de F-Series de Córdoba. La idea de este provincial es que sea una antesala del nacional, ya que fue suspendido el año pasado por el tema del COVID. Queríamos hacer algo para que no se alarguen tanto los plazos de espera para un encuentro de camionetas. A su vez, también hacemos extensiva la invitación a todos los clubes de autos de 6 y 8 cilindros y motos clásicas, que también van a poder ingresar al predio. Este provincial se hace en La Falda, en el predio del Landem, con entrada libre y gratuita, y estamos siendo sponsoreados por la misma municipalidad y la agencia de turismo de La Falda. Durante el evento vamos a contar con pruebas de regularidad, quemada de cauchos y trompos, y también vamos a hacer juegos individuales y grupales entre la misma gente, como cinchada, cambio de cubierta y esas cosas, para que sea un poco más entretenido el evento. Durante la noche del sábado vamos a hacer karaoke, va a haber una pata flambeada y vamos a dar cerveza gratis. Y durante el domingo va a haber una banda de rock de ahí de La Falda, y bueno, va a haber exposición estática también el mismo domingo, y quema de cubiertas y trompos también. El evento empieza el sábado a las 3 de la tarde y culmina el domingo tipo 17 horas, 18 horas. Así que los esperamos a todos, están todos invitados. Todas las camionetas F-Series, camionetas a modelos anteriores también, y bueno, y autos 6 y 8 cilindros y motos clásicas. Así que los esperamos todos el 20 y 21 de febrero en La Falda. Ahora nos toca hablar de uno de los momentos más lindos del 2020. Estamos hablando de la segunda consagración consecutiva de Juan Pablo Giannini, que nos trae su Ford Ranger del TC Pickup, que nadie la puede parar.
Y miren lo que tenemos aquí, esta serie Santa Fe que se hace presente en nuestro segundo programa. Le mandamos saludos a toda la gente de Santa Fe, en especial a mis amigas que son de Santa Fe y Paraná. Le mando un beso enorme. Pablo Martinotto, pertenezco al club Ford F Series Santa Fe. Es un club joven, arrancó alrededor del año 2016-2017, cuando uno de los primeros integrantes, Mariela de Santa Fe y Edgar, viajan a los regionales a Córdoba, y después, bueno, nos fuimos contactando y, bueno, se creó la página y empezamos a sumar integrantes al grupo. Éramos pocos y actualmente ya contamos con más de 100 integrantes de toda la provincia. Por suerte pudimos viajar en el 2018 en el primer nacional que se hizo en Córdoba. Ahí también nos pudimos contactar con Nahuel, que nos dio una mano importante para... Fuimos haciendo las remeras, las gorras, dándole un poco más de forma al club. Y bueno, reuniéndonos en asados, charlas, de motores y demás. Como todo lo que es, corresponde a lo que es la pasión por los fierros. Uno de los últimos reuniones que hicimos fue el 19 de diciembre, debido a que, bueno, por esto de la pandemia estuvimos sin poder realizarlo normalmente. Lo hicimos acá en San Jerónimo, en el campo de uno de los chicos del grupo. Y bueno, y después también podemos acotar que en el 2019 también más integrantes pudimos viajar al segundo nacional de San Luis. Nos juntamos con la gente de Córdoba en Río Cuarto, y ahí llegamos alrededor de 30 camionetas a San Luis. Bueno, referencia a alguna nota de color, alguna anécdota. En uno de los asados que hicimos un encuentro en Funes, salimos más afuera del pueblo, porque, bueno, lógicamente una FCN a 45 grados no en cualquier calle lo podemos hacer. Bien afuera, en contra del campo, pusimos todas las camionetas para sacar fotos, y bueno, una de la gente que estaba ahí trabajando se nos acercó y nos pidió permiso para traer, si podía traer una de sus camionetas. Le dijimos que sí, que no había problema. Casualmente era una F-166, que dentro de los que habíamos ido a comer no estaban, así que, bueno, a ese momento se agregó una camioneta nueva al grupo, y hasta el día de hoy es uno de los integrantes, que es Javier o Pedro. Así que, bueno, y otra en el último asado que hicimos acá en San Jerónimo, con el tema del calor y todo eso, bueno, uno de los integrantes, que no voy a nombrar para no exponerlo, desde el arranque del juego de bocha empezó con el fernet con coca todo el día, y bueno, estábamos cocinando un chivito y un cordero, y ya alrededor de las 9:30, 10, no pudo ni probarlo, así que lo tuvimos que acostar, lo tiramos atrás la camioneta, que había traído un colchón para dormir, y hasta el otro día quedó ahí dormido, así que, bueno, se perdió el chivito y el cordero. Así que, bueno, son cosas que creo que en cualquier encuentro de estos grupos pasan. Así que, bueno, estoy agradecido a este programa, a Nahuel, que nos da la participación del club, y, bueno, y a todos los fierreros de todo el país, les dejamos un saludo grande. Nuestra página, si quieren visitarla, es Ford F Series Santa Fe.
Mi nombre es Martinotto Pablo y bueno, estoy a su disposición para lo que necesiten o lo que quieran consultar. Así que bueno, saludos a todos. Vamos con la segunda chata, la trae Juan Carlos, presenta su F100 modelo 93. Hola, soy Juan Carlos, de acá de Córdoba Capital, de la zona del Arco de Córdoba. Quería presentarle mi F100 XLT modelo 93. Cuenta con aire, dirección, vidrios eléctricos. Hace poco que la tengo, la compré cerca de casa, buscando por todos lados camioneta y fue para un vecino mío. Y ahí lo contacté al muchacho, era un par de cuadras de casa, así que la vi, concretamos y gracias a Dios, acá está. Hace 4 meses que la tengo, lo único que he hecho es lavarla, hacerle un par de mimos. La camioneta cuenta con un motor 3.6 Max Econo. Mis planes son de hacerlo, hermosearlo el motor, pintarlo, hacerlo pulido, cromado que necesite. Tiene aire, las llantas están como están, las compré con esas llantas. Y mi idea en el futuro es, bueno, hacer el motor y seguirla manteniendo como está. No tengo pensado venderla. Tiene caja de quinta de Toyota, aire acondicionado, espejo eléctrico, levanta vidrio, todo de fábrica. Es la más full que viene, no tiene ninguna adaptación, nada, en fin, la caja de carga está impecable, no ha sido cargada, el muchacho que la tenía anteriormente, la tenía para ir a trabajar ahí cerca de la casa de él, era colega mío que somos panaderos. Y llegamos al final, gracias por compartir y estar ahí. Esto es F Series Club TV. Hasta la próxima. Hacen posible este programa las siguientes marcas.